Son diversas las razones por las cuales las ciudades crecen y en el caso colombiano nos encontramos con varias dinámicas que explican el crecimiento de la ciudad. Todas han sido englobadas dentro de un solo empaque, de un solo contenedor que ha sido el desplazamiento. Y el desplazamiento en cierta medida es cierto, pero no es del todo no explica lo que está sucediendo con el crecimiento de las ciudades. Hay migraciones por distintas razones. Una es el conflicto. Otra es que los lugares donde hay conflicto es donde hay alto crecimiento urbano. Eso es una paradoja, como sucede en el Bajo Cauca antioqueño, en Urabá, en Caquetá, en Putumayo, que son lugares donde los centros urbanos intermedios, como Turbo, Apartadó, Segovia, Remedios, Puerto Asís, Putumayo, diversos otros lugares, o Tumaco, por ejemplo, o Buenaventura, tienen unas tasas de crecimiento altísimas como resultado del conflicto que se da allí. El conflicto también atrae por la repartición de riqueza que hay. En el caso de ciudades como Bogotá, el conflicto no explica el crecimiento urbano como tal. Hay distintas causas de la migración a la ciudad. Y una de ellas es la importación de alimentos. Llama la atención que este tema no se relacione con el tema de las ciudades. Llama la atención que este tema no se tenga en cuenta para explicar estos procesos tan extraños como el que se está presentando en Bogotá, donde el crecimiento, las migraciones a Bogotá continúan. Y no necesariamente por causa del conflicto armado, sino que tiene que ver con el cambio de uso del suelo rural. La importación de alimentos arranca en 1990 con cerca de 500.000 toneladas y para diciembre del 2016, el año 2016 cerró con 12 millones de toneladas de alimentos importados. Cerca del 40% de los alimentos que consumimos en Colombia son alimentos importados. Especialmente se importan materias primas para la industria alimenticia, para la fabricación de harinas que son utilizadas para los nuevos productos alimenticios que están arrasando la gastronomía en las ciudades, como las pastas, las pizzas y demás. Por lo tanto, esto está generando una situación bastante fuerte de quiebra de los agricultores tradicionales colombianos, y lo que sucede en Cundinamarca y en Boyacá, en la región central de Colombia, en el centro oriente, es que los campos están siendo desalojados por efecto de que los campesinos no pueden competir con los alimentos importados, que son producidos en gran escala, pero fundamentalmente porque estos alimentos, estas materias primas importadas son subsidiadas por el gobierno norteamericano y el gobierno canadiense. A nosotros se nos escapa que el 50% de los ingresos de los cultivadores de maíz en Illinois, el 50% de sus ingresos depende de los subsidios que le otorga el Estado federal. ¿Qué significa esto? Que a nosotros nos llega este alimento, este maíz, a unos precios frente a los cuales el campesino colombiano, el campesino de Cundinamarca, no puede competir. Y esto es lo que uno encuentra especialmente hacia el oriente de Cundinamarca, Fomeque, Caquesa, Fomeque, Choachí, Chipaque, Junín, La Unión, la provincia del Guavio, la provincia de Almeida, y ahí siguen contando hacia el norte y encontrarán campos donde las casas están abandonadas, se van cayendo, casas de bareque y tapia pisada se vuelven otra vez tierra, desaparecen las comunidades campesinas, los jóvenes no se quedan allí, se van para la ciudad, van quedando los viejos, los ancianos, y son comunidades que son aplastadas
por el cultivador de maíz de Illinois subsidiados por el Estado norteamericano. Esto tiene que ver con una situación que es muy clara, y es que desde 1990 que se arranca esto, está acompañado de algo que se llama el Tratado de Libre Comercio. Por lo tanto, esto nos remite a otro tema, que es el tema de la globalización y el tema de los caminos que ha seguido Colombia para insertarse en los procesos de globalización. Por lo tanto, el crecimiento de las ciudades, y en el caso de Bogotá específicamente, no podemos escabullirnos de este tema, puesto que Bogotá no está en el aire, está en medio de un territorio que era muy rico en agricultura, no era riqueza, una de las condiciones que explican el crecimiento de la ciudad. Cuando analizamos el tema del crecimiento demográfico de las ciudades, debemos tener en cuenta este hecho que es muy importante y que no aparece en los análisis. Lo que aparece en las noticias es el desplazamiento forzado, lo que aparece en los estudios es el conflicto como causa de las migraciones hacia las ciudades, pero este no es la única causa. En el caso concreto de Bogotá, considero que pesa más los efectos de la política internacional colombiana, los tratados de libre comercio, la importación de alimentos y la destrucción del campo y de los campesinos cundinamarqueses. Lo mismo podríamos decir de Boyacá y buena parte de Santander. Y esto es algo que nos lanza a un panorama muy distinto para explicar el crecimiento de las ciudades. Por lo tanto, una invitación para entender este auge de Bogotá, este crecimiento demográfico de la ciudad, este esplendor de esta ciudad, es comprender que se basa en la miseria de los campesinos. El país ha logrado construir un nuevo paradigma, y es que los campesinos son desechables y que podemos sustituir el campo colombiano por los maíces cultivados en Illinois y el trigo cultivado en Canadá. Yo creo que la mayor parte de las generaciones del milenio, la generación Z, que nacen a finales del siglo XX y comienzos del XXI, no conocen un trigal en las cercanías de Bogotá. Los trigales, los maizales, están siendo reemplazados por esta ciudad que se expande a límites insospechados. Por lo tanto, esta es una invitación a que pensemos que el crecimiento de la ciudad no puede seguir realizándose a costa de la vida del campo colombiano. Es interesante que cuando uno observa, cuando se analiza la política agropecuaria que hay en Europa, Estados Unidos, Canadá, las grandes potencias, se basan en un principio que es seguridad alimentaria. Nosotros no la tenemos. Nuestros alimentos, en su gran mayoría, están siendo importados. Y esta sustitución de las nuevas gastronomías por materias primas internacionales es nefasto para la seguridad del país.